Thank you.
todos estos participantes que tenemos aquí detrás, que ya hemos visto que hay mucho nivel. Es el tercer año que celebramos este concurso de pintura y espero que haya otros muchos, porque realmente la calidad de los artistas que vienen es muy buena y creo que lo merecen. Espero que además del premio, alguno hasta pueda tener interés este concurso. Empezamos. Son diplomas, ya digo, de participación únicamente, en principio. Omeira Mascani, por favor. Omeira. Son diplomas de participación. Gracias. Eduardo Pérez Bahamonde. Viene allí. Siguiente. Eduardo, sí. Andrés Gavarros. Son los diplomas de participación de momento. Federico Plasencia Chacón. Entregan los premios los patrocinadores. Han venido cada uno de la casa. Empieza Casa Lucio. Entregando el premio al primer acceso. Ah, sí. Elinor Evans. Elinor, ¿dónde se me ha ido Elinor? Ana María García García entrega el premio al patrocinador, Alimentación Mena y Vinoteca. Bueno. Para Paco Campos. Fotografía Arteaga entrega el premio. Estaría muy bien que os pusierais cada uno al lado de vuestro cuadro para asociar un poco al artista con su obra. Salen tres de sus socias a entregarlo. Alá, alá. Entregan el premio por la Casa de Turismo Rural Alba. El cuadro es el número 8. Cuadro. También. Entrega el premio Restaurante Casa Lucio. Accesi de cuadro también. Patrocina el Voladio La Timbalera. Y empresarios, cuesta saber de dónde procede el premio. José Rodríguez Matías. El primero, ya sabéis, en el ayuntamiento, que nos estamos haciendo con una buena colección que se mostrará en su momento. Los demás cuadros se venden. Así que, si queréis invertir en arte, se queda ahí. Que obviamente se llega a un acuerdo con él. Thank you.
llevará el cuadro, así que para coleccionistas también. Pueden ver además que... Evaristo Palacios. Entrega el premio al concejal de Cultura y organizador de este evento, Víctor Borujín. El primer premio va para Juan Antonio García González. Enhorabuena. Su nombre artístico es Juan Antonio Piedrita. Enhorabuena. Me dice Jorge, uno de los jurados y bien organizador junto con el concejal de Cultura de este certamen. Muchas gracias, Jorge, por tu colaboración. Muchas gracias a todos los jurados que habéis tenido una labor dura para decidir. Me dice Jorge que diga que este es artista y lleva 45 años pintando. 48, rectifica él. Así que, y a ver si a continuar. ¿Algo que queréis añadir? Pues terminado esto, quedan las obras para que disfrutéis de ella y recordaos que mañana empieza la feria, que esta noche hay ballet, que el domingo hay un trail, que los fondos son a favor de la Asociación de Alzheimer, y que disfrutéis de la feria. Muchas gracias a todos por venir. Jorge. Bueno, los artistas que tengan cuaderno y quieran enseñarlo al público, si quieren, pueden pasar por aquí, porque la verdad alguno ha dicho que...